los gobiernos nacional y distrital dieron a conocer los trazados definitivos de la primera línea del metro. Un sector del Consejo de Bogotá asegura que se trataría de un desfalco para la ciudad. Se siguen conociendo posturas frente a la propuesta que prácticamente ya es una realidad para el metro de Bogotá. La administración de Gustavo Petro decía que sería subterráneo, pero ahora bajo el mando de Peñalosa se realizará elevado. Para la concejal Gloria Estela Díaz, con esta medida se podría conllevar un detrimento patrimonial. El metro ha sido el caballito de batalla de muchos gobernantes que han llegado al Palacio León. Se presta para que haya ese desfalco con la ciudad, porque es un desfalco. ¿Cuánto bien le harían esos 70 mil millones de pesos hoy a la salud? Según la cabildante del partido Mira, se deben tener en cuenta las implicaciones jurídicas en contra del Consejo, quienes aprobaron un presupuesto para el metro que iría bajo tierra, pero ahora se hará aéreo. También importante reflexionar lo que van a costar los nuevos estudios. Se calcula por ahora, que valdrían cerca de 30 mil millones de pesos. ¿Y quiénes pagan? Los ciudadanos, con la ilusión de que algún día puedan tener un medio de transporte que ya en otras ciudades es una realidad y que aquí, por muchos factores, no ha sido posible. Para la concejal, el tiempo que estipuló el gobierno distrital no alcanzaría para realizar los estudios y empezar la construcción del nuevo medio de transporte de Bogotá.